todas las herramientas y recursos para solucionar estos retos compartidos. Lo que nos hace falta es determinación, y la determinación está en el ADN de nuestras Naciones Unidas. Esto nos lleva a las palabras de apertura de la carta. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a poner fin a la lacra de la guerra, resueltos a reafirmar la fe en los derechos humanos, resueltos a defender la justicia y el respeto por el derecho internacional y resueltos a promover el progreso social y una vida mejor para todos los pueblos. Nos corresponde a nosotros, a través de nuestras acciones, aplicar esa determinación a los retos de la actualidad. Debemos ser fieles a la Carta, obstaculiza los avances de manera general. No debemos cejar en nuestro trabajo a favor de la paz, una paz justa, según lo que dispone la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. E incluso mientras continúen los combates, debemos buscar todas las vías posibles para aliviar el sufrimiento de los civiles en Ucrania y más allá. La iniciativa del Mar Negro era una de estas vías. El mundo necesita los alimentos de Ucrania y los alimentos y los fertilizantes de Rusia para estabilizar los mercados y garantizar la seguridad alimentaria. Y yo no me voy a dar por vencido en mis esfuerzos para que esto sea así.